Mi nombre es Juan Miguel Iturralde, soy cinta negra, tercer grado de Jiu-Jitsu brasileño. Mi profesor es el maestro Fernando Soluso. Tengo desde el año 96 haciendo Jiu-Jitsu, o sea, ¿cuánto es eso? 26, 27 años. Toda una vida de Jiu-Jitsu y estoy dirigiendo este maravilloso campo, muchachos, en el lago Calima. Ha sido paradisiaco, hemos conocido gente de diferentes lugares, diferentes culturas, pero se han armado unos muy buenos treinos y bueno, pues se ha creado mucha unión con los muchachos. Agradecidísimo y súper honrado, porque uno tira una semillita de jiu-jitsu y no tiene idea cómo va a florecer, cómo va a cosechar uno. Entonces, bueno, yo he estado siempre metiéndole un poquito al jiu-jitsu, por ejemplo, en Colombia, y tengo muy buenos amigos y buenos estudiantes que me siguen, que siempre están conmigo, siempre me invitan a dar seminarios y yo también los apoyo de manera desinteresada. Entonces vamos creciendo, lo hacemos por amistad, por afinidad y ya un largo tiempo, un largo vínculo con el jiu-jitsu. Me siento orgullosísimo, la verdad, de lo que se ha hecho, de lo que se ha avanzado y lo que se ha cosechado. La verdad, nada importa, ¿no? Pero el tatame nos ha unido, las amistades que he hecho, me encanta compartir con la gente, conocer amigos, hacer contactos y solamente los viajes, solamente el BJJ tripping que llaman, es lo que da la oportunidad a conocer buenos amigos, buenos contactos en el mundo del Jiu-Jitsu.